Creo que tiene apagado el micrófono. Ok, muchas gracias. ¿Ahora sí me escucha? Sí, hoy sí. Gracias. Muy bien. Siempre le estaremos dando continuidad al curso. Hoy estamos a la sesión de número 14. Prácticamente solo nos faltan 6 horas o 6 clases más, como lo quieran ver, y finalizamos el curso. Las disculpas del caso, pero ando un poquito engripado o alergia, no sé qué será con este cambio de clima tan de repentino, ¿verdad? El día de ahora vamos a trabajar lo que son la validación de datos. La validación de datos hace referencia a forzar al usuario o incluso a uno mismo, para poder orientarlo a un tipo de información que yo necesito ingresar. Es decir, como les venía explicando, como les venía comentando, poder crear información que yo necesito para que se puedan correr las fórmulas, las ecuaciones, las vinculaciones o todo lo que yo haya relacionado con Excel, de tal manera de que se vaya cumpliendo aquella estructura que les comentaba, ¿verdad? Pensar ya como una base de datos, aunque los ingenieros de sistemas se molestan cuando dicen que Excel es una base de datos, pero ya me permite, prácticamente la palabra encajonada o correcta sería forzar al usuario a que específicamente ingrese el dato que yo necesito que meta, ¿sí? Que por decirles algo, que alguien escriba José sin acento, otro lo escriba con acento, que alguien escriba, por decirle algo, algún tipo de código con minúsculas, otros lo ingresan con mayúsculas, o que ingresen una serie de números donde pueda evitar que, o sea, por decirles algo, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han hecho encuestas donde le dice, o han hecho pruebas psicológicas donde le dice el valor número 1 es el menor valor que le puede dar a esta respuesta, el valor 3 es el valor medio, y el valor 5 es el valor máximo. Entonces, usted solo le pone una opción, o le pone opciones de que solo puede elegir entre 1, 3 y 5. Y ya con una fórmula, al digitar 3, le va a dar un resultado, ¿verdad? En base a lo que recibe la fórmula como insumo. Entonces, de eso se trata lo que es la parte de la validación de datos. El objetivo de la validación de datos es de que ustedes tengan una herramienta o tengan un comando o un conocimiento para operar un conjunto de datos y que estos puedan ser introducidos a la hoja de la forma que ustedes desean o esperan que el usuario lo pueda meter. O incluso, como les decía, sirve también para uno mismo para estandarizar las operaciones o estandarizar la información que maneja. Prácticamente, como les decía, es inducir o forzar a los usuarios para que podamos trabajar un tipo de dato en específico. ¿Alguien de los que está acá ya tiene conocimiento? Levante la mano, ¿verdad? Lo que tiene la cámara, ahorita prácticamente los que estamos conectados, la mayoría tenemos cámara, o con la cabecita por acá, o si es posible, de preferencia con micrófono. ¿Alguien por acá ya tiene alguna experiencia, ha tenido alguna interacción con lo que es la función o el comando validación de datos? ¿Catherine? ¿No? ¿Ingrid dice que no? ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia, aunque sea ahí con la cabecita que me mueva? Muy bien. En la parte de validación de datos, se manejan alrededor de 3 o 4 factores que hay que irlos detallando de manera
pausada, especialmente ustedes que ahorita han hecho un diagnóstico y poco o nada de conocer de esta herramienta. Pero si ustedes abren el archivo, ¿sí? Abren el archivo y se van al menú donde dice datos, vean al menú datos, y se van a la herramienta de datos, ustedes van a encontrar el comando validación de datos. ¿Sí? Acá, al darle clic en la validación de datos, nos va a aperturar o nos va a arrojar esta ventana que está acá, que ahorita vamos a descubrirla, qué significa y cuál más que todo es la sintaxis de todo esto. Para los que tienen ahorita en la mano su computadora, me gustaría que lo identifiquen, porque, como les digo, en ocasiones tenemos otras versiones de Excel. Y, por ejemplo, cuando minimizamos la página, vean, por ejemplo, cuando la minimizamos o cuando la reducimos, muchas veces se terminan escondiendo los menús. Entonces, interactúen y me confirman si ya lo lograron encontrar. Vean, acá, por ejemplo, al reducir la hoja se me ha escondido la herramienta. Interactúen, por favor, y la encuentren. Pero los que tienen la computadora a la mano, ¿me pueden validar? ¿O todos estamos de oyentes? Ya Catherine ya lo encontró. Roxana también. ¿Alguien más? Y Milena, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les digo, la ubicación es datos, herramientas de datos y validación de datos. Entonces veíamos que cuando nosotros ubicamos ubicamos lo que es la herramienta o la función, se nos va a desplegar esta ventana. Esta ventana de acá tiene tres pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Como ustedes van a forzar al usuario para poder utilizar un tipo de dato, ustedes en la pestaña de configuración vamos a encontrar el tipo de dato que necesitamos ingresar. ¿Sí? En este ustedes van a encontrar datos, si quieren solo números enteros, entre un rango, un dato específico, o por decirles algo, entre igual, o sea, todas las condiciones booleanas o las lógicas que le conocemos en filosofía. Tenemos del tipo decimal, tenemos del tipo lista, que es decir, que ustedes ya tengan una lista de datos, de información, pueden ser códigos de empleados, nombres de personas. Por decirles algo, cuando a veces uno crea formularios para crear, le pregunta al usuario o a la persona que está llenando el formulario cuál es su departamento de residencia, para facilitarle un poco el trabajo a los que llenan el formulario. Ya se le coloca una lista de los departamentos del Salvador, ¿verdad? Los 14 departamentos del Salvador. Y si tienen un poquito más de tiempo y de capacidad para poder generar una fórmula, si en dado caso él o ella selecciona San Salvador, en la siguiente pregunta se le debería de desplegar los municipios de San Salvador. Entonces ahí puede funcionar la parte de la lista. También la fecha, es decir, imagínense que queramos trabajar un rango de fechas, también lo permite, y la hora y la longitud del texto. Esto más que todo viene en la parte de decirle, mire, si va a meter alguna información, por ejemplo, la descripción de algún producto, solamente le voy a permitir 25 caracteres. ¿Por qué? Porque esos 25 caracteres son exactamente el espacio que necesito para que cuando yo imprima la hoja pueda caber en una hoja de papel bond, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Y los personalizados es cuando ya le metemos un poquito de combinaciones de fórmulas, como que fueran los formatos condicionales, solo que para validación de datos. Y eso ya le conlleva un poquito más de conocimiento en la parte de Excel, que tal vez, como son dos secciones de este tema, lo vamos a ver
más adelante, si queda la oportunidad, pues si no, también en el momento dado, cuando ustedes vayan avanzando en Excel, lo van a poder tocar. ¿Preguntas acá? ¿Todo bien? ¿Me han venido siguiendo? Muy bien. Y la otra parte, ¿sí? La otra parte de la ventana, que son, por decirles algo, el mensaje de entrada y el mensaje de error. En la parte de mensaje de entrada, a veces cuando nos posicionamos sobre la celda, nos va a brindar información o instrucciones de lo que nosotros necesitamos que el usuario realice o ingrese para que no genere un conflicto con el tema de la formulación y todo lo demás. Es decir, se le puede dar una instrucción, decirle, por favor, al momento de ingresar su nombre, digítelo sin guiones, o sea, digítelo sin espacio, perdón. O al momento de digitar su nombre, digítelo todo en minúscula o todo en mayúscula, o respete los nombres propios, algo por el estilo que le dé información al usuario con solo acercarse a la celda que yo tengo con una validación de datos. Y la parte de mensaje de error, ¿sí? Viene que cuando este usuario se equivoca, le va a arrojar un mensaje de advertencia, de información, de mencionarle, decirle, por ejemplo, decirle el dato que usted está ingresando no hace referencia al formato a utilizar. Comuníquese con su encargado de soporte lo más pronto posible. Por ejemplo, ¿verdad? Un mensaje de error. Usualmente los mensajes de entrada y de error deben de ser lo más claro posible y lo más corto posible, porque tampoco se trata de una carta, sino que se trata de un mensaje informativo que me permite relacionar información previa para orientar al usuario. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que estábamos hablando. Como les decía, nosotros tenemos la herramienta ubicada en lo que es la parte de la validación de datos. Les decía, acá tenemos las tres ventanas que manejamos cuando nosotros aperturamos, ¿verdad? Tenemos estas tres ventanas, mensaje de error, acá tenemos un título, aquí tenemos un mensaje que es de preferencia que sea breve y corto, incluso tiene un máximo de caracteres, no crean que van a llenar aquí una gran carta de amor o una gran carta de despedida, ¿verdad? Sino que solo es un mensaje corto. Luego tenemos el mensaje de error. Los errores pueden ser de tres tipos: detener, advertencia e información. Ya vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, un error de detener es que exactamente se le va a enviar un mensaje de error y no le va a permitir escribir hasta que ingrese el dato como tal, como se lo estoy pidiendo. Y luego vienen las variaciones, ¿verdad? Te da el error, pero te permite escribir. Te da el error, pero te da alternativa, ¿verdad? Que son los otros dos que vamos a ver. Aquí hay un título y, como siempre, un mensaje de error. Entonces, acá, en la parte de configuración, como les decía, tenemos tres tipos de, tenemos varios tipos de configuraciones. Al momento de configurar un tipo de dato, nosotros vamos a comenzar a trabajarlo y decirle, por ejemplo, si yo elijo que quiero tener un número entero, podemos trabajar que ese número entero se encuentre entre 1 a 15, por ejemplo. Pero solo me va a permitir ingresar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y no me va a permitir a mí ingresar fracciones, o sea, decir números decimales, 1.5, 2.8, sino que sencillamente puro enteros. Acá puedes jugar, como les digo, con las condiciones lógicas, mayor que o igual que, según lo que yo vaya necesitando, ¿verdad? Y acá tenemos las diferentes opciones. Por ejemplo, vean, en el mensaje de entrada,
solamente con posicionarme, con posicionarme a una celda, este es un ejemplo de el mensaje que puede ocurrir, que puede trasladársele al usuario, acá en esta parte de acá, ¿verdad? Se le coloca el título como opción y le dice, digite uno para obtener el resultado del principio, ¿verdad? Esta captura de ese ejemplo era para un repaso de una clase de matemáticas. Tú tenías el principio de X teorema o X caso, ¿verdad? Por ejemplo, y le digitabas uno y veías cómo el procedimiento se corría, pero para que él pudiera ver o ella pudiera ver el procedimiento, se le daba la instrucción de que digitara uno, ¿verdad? Esto puede ser un ejemplo del mensaje de entrada. Y el mensaje de error, por ejemplo, tenemos que, por decirles algo, se le da un tipo de estilo de tener, se le pone el mensaje que dice, solamente puede elegir entre 1 a 4. Entonces ya la persona cuando lee el mensaje, que muchas veces ni lo leemos, sino que solo le damos cancelar y estamos ahí de necios o de necias, y no leemos el mensaje, ¿verdad? Este que aparece acá es el título, ya que si ustedes le colocan un mensaje, va a aparecer un poquito más relleno o más robusto esta parte. Entonces, comencemos a interactuar, ¿verdad? Comencemos a interactuar para poder trabajar. Por ejemplo, vean, siempre les he orientado, como les digo, a un pensamiento como base de datos. Perdón, también acá hay un tipo que se llama longitud de texto. Este tipo de longitud de texto es una de las formas más prácticas y más productiva que yo he encontrado para bloquear ciertas zonas o bloquear rangos de celdas, bloquear páginas o bloquear celdas para que no me entre la información. Es decir, de que al momento de escribir sobre esa celda o ese rango, esa página quede bloqueada y me salga un error y decir no puede escribir en esta zona. Lo único que le hace perder esa información es dándole suprimir o delete sobre la celda o el rango, o copiar y pegar directamente sobre esa celda. Eso sí no lo permite, no lo bloquea la longitud del texto. En Google Sheet sí existe una opción donde tú puedas bloquear, y como es en nube, ¿verdad? Tú bloqueas esa sección y decís, este rango de celdas, donde yo tengo todas las fórmulas, no va a poder escribir nadie más que yo, y la persona a la que yo le pueda compartir o confiar esa parte. Entonces, en Google Sheet sí permite hacer esa variante, ¿verdad? Que son como las ventajas que está teniendo Google respecto a Excel. Entonces, vean, acá tengo una información, tengo un listado de unos exalumnos, tengo su código de empleado, ¿verdad? Y acá es como la base de datos de la información que yo tengo. Pero esta base de datos en su momento, cuando se llenó o para seguirla llenando, se llena por medio de un código de empleado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir probando acción por acción. Por ejemplo, yo voy a construir, me voy a basar en esta parte. Miren, aquí tengo un resultado donde tengo una ecuación que la suma de H19 más I19 me va a dar el valor del resultado, ¿verdad? Entonces, vean, yo quisiera que en este resultado de acá, o sea, que en esta simple sumatoria que he hecho, me permita poder hacer o resolverla de una manera según los criterios que yo le vaya dando. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ahorita yo solamente quisiera hacer
sumatorias con entero. Aunque tenga decimales, yo solo le voy a poner con entero. Voy a borrar los datos y lo que voy a hacer, vean, selecciono la celda o la celda a la cual yo le quiero aplicar la validación de los datos. Hola Silvia, ¿qué tal? Gusto de verla, no la había visto en tiempo con la cámara. Tenemos la parte de los datos. Ya tiempo que no la ponía, ¿verdad? Entonces me voy a validación de datos. Y vean, acá me está diciendo que voy a configurar esta parte, ¿verdad? Pero permítanme, aquí voy a borrar porque creo que ya tenía una instrucción. Entonces, vean, selecciono las dos celdas, le doy validación de datos y le digo, yo quiero un número entero que se encuentre entre, por ejemplo, 1 o 25. O sea, solamente vamos a poder ingresar entre 1 hasta 25. Si yo quisiera que se encuentre, que no esté entre, igual a, no igual, mayor que o menor que, mayor o igual que, ahí voy jugando yo con lo que yo necesito, ¿verdad? Pero aquí creo que la más aplicativa para temas didácticos es entre mínimo y máximo. Le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner entre 1 y 5 nada más. Le voy a aceptar, ¿verdad? Entonces, vean, yo comienzo. Dígito 1, sí me dejo pasar. Dígito 2, por este lado, sí me dejo pasar. Por ejemplo, acá, y la sumatoria me está dando 3, ¿verdad? En este caso, yo dígito 6, por ejemplo. ¿Vean? Me da un error. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me da el error? ¿Por qué me está dando ese error? ¿O esa advertencia? ¿Por qué me está dando ese error? Por el criterio que he aplicado. Perfecto, Katherine, ¿verdad? Gracias por participar. Este mensaje, si ustedes notan, yo no le he colocado ningún mensaje acá. O sea, cuando yo reviso la validación de datos, el mensaje de error, yo no le he colocado. Excel, de manera voluntaria o automática, me genera un error, me genera un mensaje de error, ¿verdad? Me genera un mensaje de entrada. Ya lo vamos a ver. Entonces acá tengo, en este caso, una validación de datos del tipo de datos que yo quiero que ingrese el usuario. Pero si ustedes lo tienen de esta forma, ¿verdad? Lo tienen de esta forma. Imagínense que esto fuera un, por ejemplo, que ustedes llegaran, tuvieran una atención al cliente, le dice, señorita, fíjate, necesito que me resuelva cierta situación. Usted dice, sí, por favor, mire, acá está una pantalla, digite sus datos y se le va a resolver, ¿verdad? Entonces, pero acá no está dando ningún tipo de información. O sea, el usuario, si en dado caso, se le da la mente decir, yo quiero ingresar fracciones, pero no me permite, ¿por qué es el error, señorita? Entonces, ustedes vienen y codifican la validación de datos y dicen en el mensaje de entrada, por ejemplo, le voy a poner un título, ¿verdad? Valores de entrada, y le voy a poner únicamente se permiten ingresos de valores entre 1 a 5. Vamos a ver, aquí la U le falta el acento, pero porque es mayúscula la podemos obviar y permiten, ok. Aquí también verifiquen su ortografía y redacción, ¿verdad? Y le dan aceptar. Vean, ya vieron el mensaje, ¿verdad? Solo con acercarme, voy a borrar. Solo con acercarme a la celda, ya me dice, valores de entrada, me dice. Únicamente se permite el ingreso de valores entre 1 a 5. ¿Es más fácil llenar esa información así? ¿Creen que se le vuelve más fácil al usuario llenar con esa instrucción los datos que necesito que busque, que ingrese, perdón? Entonces, si ustedes tienen muchas filas, ¿verdad? Tienen muchas filas, yo lo que recomiendo siempre es que este mensaje de entrada solamente se lo coloquen, esta es mi recomendación, ¿verdad? Se lo coloquen a la columna y a la primera fila. Ya que si ustedes lo hacen en toda la fila, ¿verdad? Como decimos, en la chorrera de filas,
se les va a volver bien tedioso, porque cada vez que quieran escribir les va a aparecer este mensaje y a veces se vuelve como bien, bien desesperante estar viendo ese mensaje en todas las filas. Entonces, si ustedes tienen una base de datos, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Como esta de acá, traten de llenar la información en esta parte, en esta dos, en este rango de acá, miren, entre la columna y la fila. Y si no, pues pueden agregarle aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le pudieron haber agregado una instrucción que diga, ¿verdad? Que diga una nota o una instrucción que pueda decir nota. Ya digital, el mensaje de, el mensaje instructivo le voy a llamar, ¿verdad? De tal forma de que existe información adicional a esto, similar a esto, ¿verdad? Para poder llenar la información. ¿Preguntas acá? ¿Lo lograron ver? ¿Todo bien? Ahora, por ejemplo, el mensaje de error lo vamos a ver un poquito más adelante porque lleva otro tipo de situación. Voy a borrar la validación de datos. Le voy a poner una configuración de decimales, ¿sí? Y le voy a dar acá el mensaje de error. Le voy a permitir, le voy a agregar, ¿verdad? La palabra. Se permiten números decimales dentro, se permiten inclusive números decimales dentro del rango mencionado. Ok, o sea, me está diciendo que únicamente puedo agarrar valores entre 1 a 5, incluyendo decimales dentro de ese rango. Ahora sí, yo puedo poner, por ejemplo, 0.5, no me lo va a permitir porque comienza a partir de 1 a 5. Si yo ingreso 1.5, sí me lo permite. Y si ingreso 2.5, sí me lo permite. Pero si yo vengo y le doy 5.5, ya no me lo va a permitir porque se salió del rango. ¿Todo bien hasta acá? Muy bien. Entonces acá ya interactuamos con enteros, decimales y podemos ahora también trabajar con lo que son fechas. Vean, miren, una fecha inicial que se encuentre entre, por ejemplo, qué sé yo, 1 de enero de 1990 a 30 de abril del 2023. Por ejemplo, si yo digito 1 de enero de 1989, no me lo va a permitir porque no está dentro del rango de la fecha, ¿verdad? Ahí solamente ustedes interactúan con el mensaje que le van a trasladar para esa instrucción o la nota que le van a poner para poder llenar, en este caso, este formulario. Muy bien. La otra opción, me voy a venir aquí abajo, es para efectos de lo que es la lista, ¿sí? O sea, es decir, elegir datos de una lista para que ahí el usuario no digite nada, ¿sí? Sino que específicamente le voy a decir, tenés que seleccionar específicamente de los datos que yo te sugiero. No andes escribiendo de más, no andes escribiendo de menos, no andes inventando información. Entonces lo que yo hago es, selecciono esta base, este rango, ¿verdad? Acá quiero ver, acá tengo una fórmula que por el momento no se preocupen, pero la lógica de la fórmula es la siguiente. Él, al recibir el código del empleado, me va a brindar lo que es el nombre.
me va a tirar el nombre de la persona, según el código de empleado que yo le he asignado. Es decir, este es un formulario, esta parte de aquí es el formulario, y esta parte de aquí es la consulta. Es decir, yo ingreso el dato para saber si lo que yo he ingresado está relacionado con el nombre correcto, entonces yo acá pongo válido por medio de la consulta si en realidad el código está tirando el dato que yo necesito. Entonces, selecciono, le doy validación de datos y le digo lista. Cuando yo le doy lista, él me dice a dónde están esos datos, ¿sí? A dónde están esos datos que tú me vas a tirar. Vean, le doy clic acá y yo me voy a esta lista de acá. Lo que yo necesito es que aquí le aparezca a ellos lo que es el código de empleado. Si ustedes notan, el código 1 no comienza exactamente en la fila 1. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando una opción al usuario que, si en dado caso no es ninguno de los códigos que tenga acá, pueda dejar la opción en blanco. Por ejemplo, véanlo acá. Selecciono este rango. Miren, acá selecciona el rango de C82 a C99, lo deja absoluto, o sea, con el símbolo de dólar, y le doy a aceptar. Y cuando ya he generado la lista, se me activa por cada celda o las celdas que yo seleccioné, se me activa esta pestañita de acá. Al darle clic, vean, ya me tira los códigos a los cuales yo puedo elegir, ¿sí? A los cuales yo puedo elegir. Por ejemplo, si yo elijo el código 4, vean, en conjunto con la fórmula, ya me da el nombre de la persona. Entonces les pregunto yo, ¿cómo creen que se hace más eficiente su trabajo? Les voy a plantear tres formas, pero ustedes me dicen uno, dos o tres. Digitando todo el nombre de la persona, que podríamos tener errores de ortografía, de nombres propios, de, por ejemplo, escribir Isis con Z, o digitando el código y que me dé un nombre, o sencillamente seleccionando el código y que me dé el nombre. ¿Cómo se le vuelve más productivo de las tres opciones que yo les planteo? ¿Cuál creen que es la más productiva? Digitando todo el nombre, digitando el código y que me dé un nombre, o sencillamente eligiendo un código y que ya me dé el nombre. ¿Cuál creen que es la más productiva? ¿Qué opción? Seleccionando, ¿verdad, Luis? La opción 3. Aparte de eso, que tú evitas de que venga alguien y diga, mira, ¿te acordás cómo se llamaba aquella señorita? Sí, se llama Isis, bueno, ok, pones Isis con Z, luego Mejía sin acento, ¿verdad? Aparte que a nivel de presentación está malo, y por ejemplo, para mí una falta de respeto, para mí una falta muy grave de respeto es cuando no se memorizan tu nombre. Sí, y hay gente que se ofende con eso. Y para no ofenderte, a todo el mundo le dice licenciado, ¿verdad? Mira, licenciado aquí, mira, licenciado acá, ¿verdad? Porque no tienen el respeto de aprenderse tu nombre. Entonces, a veces crea conflicto, aunque no lo crean. He trabajado con personas donde me han odiado por no aprenderme su nombre. Entonces, yo procuro siempre aprenderme el nombre de las personas, o en todo caso, si se me olvida, tratar de hacer una interacción donde no tenga que utilizar su nombre. Entonces, solamente era un paréntesis, ¿verdad? Entonces, acá tengo el listado. Entonces, acá podemos interactuar. Miren, podemos interactuar. Aquí vamos a aprender lo de los errores. Le damos validación de datos. Acá le voy a poner un mensaje de entrada, ¿verdad? Le voy a poner listado. Ah, perdón. Acá, como les decía, solo lo voy a seleccionar los primeros dos, ¿verdad? Le voy a poner que solo a estos dos le voy a poner el mensaje de entrada, ¿verdad? Listado de código de empleados. Por favor, seleccione alguno de los códigos presentados.
en los códigos de empleados presentados. Y aquí le voy a poner algo, a ver si me cabe, le voy a poner, en caso no encuentre su código de empleado, a ver si me cabe, comunicarse con soporte. Vean, le doy a aceptar. Yo acá, ¿verdad? A medida que voy viendo, me tira esa información, ya lo puedo llenar, o esta misma información que tengo acá, se la puedo poner aquí abajito como una instrucción, ¿verdad? Como una instrucción. Por ejemplo, la podemos dejar de este tipo, miren, la podemos dejar de este tipo. Por decirles algo, solo me voy a ir aquí y la voy a copiar. Y le puedo poner acá esta instrucción. Ahí la acomodo, ¿verdad? La acomodo, la reduzco. Y instrucción de llenar. Entonces, es la forma de dar la información a los usuarios. Ahora vamos a aprender, vamos a manejar lo que es los tipos de errores, ¿verdad? Aquí tengo la instrucción, pero me voy a hacer por acá. Tengo la instrucción y lo que voy a hacer es darle un mensaje cuando ocurra un error. Y lo que vamos a hacer es, permíteme ver si no me borra aquí. No, me está borrando. Permítanme. Tratemos de hacerlo. Bueno, aquí como vamos por partes. Hay que tratarlo de hacer. Vean, hay que tratarlo de hacer todo de una sola vez, ¿verdad? Listado, por ejemplo, listado de código de empleados. Elijo la lista. Selecciono esta parte. Y luego vamos al mensaje de error. Le vamos a poner error, le vamos a poner. ¿Qué le podemos? Por ejemplo, le vamos a poner la opción de tener. Miren, le vamos a poner como error, por ejemplo, le vamos a poner. Debe de elegir un código de empleado de los sugeridos. O por ejemplo, aquí tratamos de definir el error, ¿verdad? Por ejemplo, el error se debe a que no está digitando un código de empleado de los sugeridos o está digitando sobre las celdas. El error se debe a que no está seleccionando, por ejemplo. Entonces, vean, acá lo tenemos del tipo de tener. Miren, ¿qué va a ocurrir con esto? Por ejemplo, si yo escribo acá, código 3 me va a dar esto, ¿verdad? Aquí le voy a cambiar, permítame el formato. Le voy a poner, en vez de que diga anda, que diga core. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir acá y le doy enter, me dice, el error se debe a que no está seleccionando un código de empleado de los sugeridos o está digitando sobre las celdas. ¿Sí? Acá tengo la advertencia de que no puedo entrar, me permite reintentar o cancelar. Por ejemplo, uno de estos. Mira, aquí donde les digo que se vuelve bien tedioso cuando se lo colocamos a cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si agarro este, me permite, pero si yo quisiera digitar, por ejemplo, el código 8,
me lo permite digitar el código 8, pero el momento de correr, perdón, pero el código 8 sí existe, permítame, sería el código 22, por ejemplo. Ahí ya no me permite, me dice reintentar o cancelar. Ahora vamos a ver el mismo tipo, le voy a quitar el mensaje este, le voy a quitar ese mensaje, vamos a ver el mismo tipo. Te lo voy a quitar, le vamos a ver el mismo advertencia de error, pero con advertencia, a ver qué ocurre, ¿sí? A ver qué ocurre. Le doy a aceptar, le voy a digitar el código 23, me dice, el error se debe a que no está seleccionando un código de empleado de los sugeridos o está digitando sobre las celdas. ¿Desea continuar? Sí. Vean, en este caso, lo único que me dice es una advertencia. Me dice que no es correcto. Bueno, el mensaje tendría que cambiar, ¿verdad? Porque es una advertencia. Tendría que cambiar, pero me deja digitar información. O sea, ¿lo vieron como? Vieron la diferencia con el anterior, que no me permite digitar. En cambio, este sí me advierte, pero me deja pasar. Me deja pasar, ¿verdad? Y vamos a ver la otra opción. La otra opción que yo tengo es la de información. Le doy a aceptar, voy a elegir un código de los que no existe, que es 23, le doy enter y me dice el error se debe a que no está seleccionando un código, ¿verdad? Le doy a aceptar y al igual me deja pasar. ¿Sí? Entonces, estas son las formas de poder utilizar lo que es el mensaje de error, el mensaje de entrada y la configuración. Vamos a trabajar esto, a ver si me lo permite. Aquí ya está. Por eso que les digo, a veces es mejor solo dejárselo en el encabezado o en la primera fila. Ahora bien, imagínense algo, ¿verdad? Imagínense algo. Yo vengo y le coloco esta parte de acá. Esta información es la que va a interactuar el usuario. Usualmente, cuando uno crea formulario, por lo menos de mi parte, yo les hago esta parte. Miren, selecciono el rango donde los usuarios pueden digitar información y le coloco un color respectivo, ¿verdad? Le coloco un color respectivo, le coloco negrita y le pongo esta instrucción. Miren, le pongo esta instrucción y le pongo y le digo únicamente o área para digitar. ¿Qué le estoy diciendo al usuario? Tratando de mencionarle que únicamente puede escribir en esta área de acá. ¿Sí? Porque yo aquí tengo fórmulas, tengo una fórmula. Y si me borran esa fórmula, yo pierdo todo el sentido o la objetividad de este formulario o de este reporte. Entonces, ¿qué hago? Vean, selecciono y una de las utilidades de la opción longitud de texto, yo le digo que debe ser igual a 0, ¿sí? Le digo que debe ser igual a 0 y le coloco aquí un mensaje que digo zona bloqueada. Y le pongo, por favor, evitar digitar en esta zona bloqueada. No lo voy a dejar pasar, por eso le voy a poner la opción, el estilo de tener. Entonces, miren, el usuario está así, miren, ven, el usuario está 5, 16, y de repente dice, me pasé para acá y comienzo a escribir. Cuando comienzo a escribir, como esa zona está bloqueada, vean lo que va a ocurrir. Me aparece el mensaje de error y no me permite escribir sobre esa zona que yo he bloqueado. Esa es una de las formas que podemos utilizar para poder proteger alguna fórmula o alguna
alguna zona que nosotros queramos proteger, ya sea porque hay fórmula, porque quiero que no me borres información, etcétera, etcétera, ¿verdad? La otra utilidad es, por ejemplo, voy a escribir un nombre de acá. Voy a escribir Marilyn, por ejemplo. Este nombre Marilyn, tiene 7 caracteres. Miren, tiene 7 caracteres. Entonces, yo puedo ocupar la función largo de tal manera de que yo le dé una cantidad máxima de caracteres por escribir. Por ejemplo, le pongo validación. Le pongo longitud de texto, le digo que tiene que ser igual a 7 y le doy enter. Lo voy a colorear para identificar la zona. Y por ejemplo, si yo escribo Mari, permítanme, le voy a quitar el error. Si yo escribo Mari, la opción tiene que ser menor que, perdón, tiene que ser menor que, por eso que me está dando error. Porque si yo le pongo igual a, tiene que al él poner los 7 caracteres, ¿sí? Por eso tiene que ser menor que para que me vaya, para que pueda hacer el ejercicio que yo quiero hacer ahorita. Por ejemplo, ma me permite, miren, Mari me permite, Marilyn me permite, Marilyn me permite. Ahí ya no me permite porque probablemente es menor que 7, no es menor o igual, ¿sí? Menor o igual. Vamos a trabajarlo nuevamente con menor o igual. Menor o igual que, ¿verdad? Y ahora sí me va a permitir poner el nombre completo de la señorita Marilyn, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quisiera poner Marilyn, tu apellido es, perdón, Rodríguez, ¿verdad? No, le voy a poner. Vamos a ver por qué lo deja pasar. Perdón, menor o igual que, ¿verdad? Si yo le quiero poner Ro, ya no me va a pasar porque ya solo permite 7 caracteres, ¿verdad? Aquí porque ya tenía el dato original. Si yo en dado caso cometo el error que le puse al inicio, ¿verdad? Que sea igual a 7 caracteres, si yo le pongo más, no me va a dejar, ¿verdad? Si le pongo Mari, tampoco. Hasta que yo llegue a los 7 caracteres. Aquí ya me deja escribir, pero porque es igual a 7. Pero para que el usuario entienda eso, que Alain tiene que escribir una palabra con 7 caracteres, le tiene que poner una instrucción ahí, ¿verdad? Por favor, digite una palabra exactamente con 7 caracteres, porque si no, siempre le va a dar error. Y lo que va a hacer el usuario es decir, ¿qué usualmente decimos cuando nosotros hacemos una aplicación o tenemos un programa y no corre como nosotros queremos? ¿Qué usualmente nosotros decimos? Es que el sistema no sirve, ¿verdad? Es que el sistema, el error es el sistema. Entonces, a veces cuando nosotros ganamos esos comentarios son por dos cosas, ¿verdad? Uno, nosotros como usuarios no nos adaptamos al sistema, o nosotros como creadores no estamos pensando en el usuario. Cuando ustedes, como esto les está abriendo, les está aperturando, ¿verdad? Les está aperturando la mentalidad a ir creando formularios, reportes, base de datos, ¿verdad? Ustedes piensen que si van a hacer esta aplicación y lo van a compartir con otros usuarios, póngase a pensar que el usuario necesita información para llenar los datos que ustedes necesitan, por lo cual debe haber instrucciones o debe de haber la mayor posible cantidad de información para que el usuario pueda sentirse cómodo con ese programa. ¿Me he explicado esta parte de acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Muy bien, entonces aprovechando que ya estamos una buena cantidad, vamos a pasar de lista. Carlos Antonio Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Arriba Burgos.
Por acá está. Presente. Gracias. Cristian Yulisa. No está, ¿verdad? David Josué Alfaro. Presente. Ok, ya vi a Yuli, gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Gracias. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. Gracias. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batres Villanueva. Juan Daniel. Juan José Villanueva Ramos. Juan José. Se fue a almorzar, dice. Pero ahí lo había visto. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe. Presente. Gracias, Marilyn. Osmani. Presente. Gracias. Rocío Milena. Presente. Gracias, Milena. Roxana Beatriz de Fuentes. Presente. Gracias, Roxana. Roxana Elizabeth Chacón. Ya la vi. Silvia Patricia, ¿qué se hizo por Silvia? Ahuyentamos a Silvia, miren. Ya no la vuelvo a chulear, no voy a hacer de que ya no venga ni a clase. ¿Verdad? ¿Qué se hizo Silvia? ¿No es compañera de alguien de ustedes? Bueno, le voy a poner asistencia, pero ahí le van a poner los minutos que participó. Wendy Meralia Cano. Acá está, ¿verdad? Muy bien. ¿Pregunta algo respecto a la validación de datos? Bueno, entonces vamos a practicar algunos ejercicios. Lo vamos a resolver entre hoy y mañana. Perdón. Entonces, vean, en esta hoja de ejercicios, yo tengo una hoja de parametrización. Por ejemplo, acá tengo el listado de unos compañeros con sus códigos de empleado. Y aquí tenemos los dos tipos de turno, ¿verdad? Y acá tenemos una serie de ejercicios como para ir desarrollando la habilidad de desarrollando la práctica de la validación de datos, donde ustedes notan, donde dice resultado, se encuentra una fórmula, ¿sí? Se encuentra una fórmula. Por el momento no se preocupen si no lo conocen en entender esa fórmula, porque solo es parte de la sintaxis, ¿verdad? Parte de la sintaxis. Entonces, acá tenemos el resultado. Bueno, que aquí se borró la fórmula, ya la vamos a montar. Y prácticamente donde dice resultado, si ustedes notan al escribir, está bloqueada, ¿verdad? Está bloqueada. Lo único que puede hacer para que se pierda esa fórmula en el área bloqueada es dándole delete. Vean aquí arriba, dándole delete. Ahí sí me borró la información. Le doy control Z, ¿verdad? O copiando algún dato, miren, copiando algún dato. Aquí sí me permite escribir, ¿vean? Es la única desventaja que tiene esa longitud de datos. Entonces, acá dice, vean. Crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de tener un valor mínimo entre 1 y un máximo de 4. No se permiten decimales y proporciona un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionan, como me dice, un valor entre 1 y 4. ¿Cuál opción voy a elegir de acá de todas estas? ¿Cuál opción? Para que tengan una condición entre 1 y 4.
¿Cuál opción voy a elegir? Número entero. Perfecto, número entero. Acá le voy a poner, bueno, aquí un solo la sugerencia, ¿verdad? Entre 1 y 4, 1 y 4, le voy a poner un mensaje de entrada, ¿verdad? Un mensaje de entrada se lo voy a poner después porque si no me va a llenar toda la hoja. Y le voy a poner un mensaje de error. Error le voy a poner. Elegir únicamente. No, perdón, sería error. Usted ha elegido un número fuera del rango. Y acá en el mensaje de entrada le voy a poner valores a. ¿Qué le ponemos? Valores a digitar. Por ejemplo, únicamente digitar valores enteros entre 1 y 4. Le doy a aceptar. Vamos a ver, voy a hacer un truquillo por acá. Solamente a esta le voy a poner. Y acá solo lo tengo en la primera, ¿verdad? Entonces aquí me dice que solo puedo agarrar, vean, valores entre 1 y 4. Si yo le coloco 1, me dice el resultado es muy malo. Si le coloco 2, me dice malo. Si le coloco 3, me dice bueno. Y si le coloco 4, me dice muy bueno. ¿Qué aplicación le podemos encontrar a este ejercicio? Que, imagínense que ustedes estén llenando una encuesta y le digan, vea, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo evalúa la clase de hoy? Elija entre 1 a 4, donde 1 es muy malo, 2 es malo, 3 bueno y 4 es muy bueno. Entonces comienzan los alumnos a llenar la información. Ah, a mí me pareció malo, mire, fíjense que hasta corrió una alumna el día de ahora, ¿verdad? Me pareció bueno, ¿verdad? Me pareció. Ahí ustedes el criterio que van eligiendo y ya pueden encontrarle una aplicación. Lo único que para este caso tendrían que tener un cierto conocimiento en la formulación, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo aquí he utilizado un sí anidado. Probablemente en Excel intermedio ya van a comenzar a ver ese tipo de fórmulas y ya combinado con lo que hemos visto ahorita acá, van a poder llegar a este nivel de resultado. ¿Se comprendió el ejercicio? Lo mismo va a ocurrir con este, miren, con este de acá. Lo voy a seleccionar. Sí, lo voy a seleccionar. Me dice un valor mínimo entre 1 y 4, incluyendo decimales, y proporcionar un mensaje de error. Le voy a poner en este caso, ahora sí, decimal entre 1 y 4. Le voy a poner aquí el mensaje, aquí no le voy a poner el mensaje de error, ¿verdad? El mensaje de entrada, perdón, se lo voy a poner en la columna. Le voy a poner el mensaje de error. Permítame, vamos a ver si me acuerdo de este. Vamos a ver si no se borra. Acá le voy a poner error. Usted ha elegido un número fuera del rango, ¿verdad? Y luego me voy acá. Mensaje de entrada. Y valores posibles a poder elegir. Y me voy aquí. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Ok, ya terminamos, ¿verdad? No sé si ¿hasta dónde lograron ver? Como que alguien desesperado ahí, o no sé qué pasó, que canceló la reunión. Pero bueno, acá lo único que he hecho es lo mismo que anterior. Miren, en la primera columna dejé la instrucción de llenado. Acá lo único que hice fue validación de datos y le puse el mensaje de error, le puse
que sea decimal entre 1 y 4, entonces sí me permite, como decirles, digitar entre 1 y 4, pero decimales, 1.5, 2.5. Entonces aquí más que todo, digamos, le podemos encontrar una aplicación cuando estamos en control de calidad o tolerancias o en estadística, decir que el valor es entre mayor que 1.5 y menor de 2.5 sin incluirlo, ¿verdad? 1, por ejemplo, y 4, 3 y 5. Ya no me va a permitir, aunque la fórmula corre, miren, pero no me lo va a permitir porque está fuera del rango. Entonces le voy a poner 3.5. Entonces, practiquen estas dos columnas, estos dos ejercicios. Mañana continuamos con estos. Y pues si no tienen más preguntas, nos quedamos hasta acá. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Traten de practicar los ejercicios, como les digo, ¿verdad? Traten de practicar esto y en todo caso, pues, nos vemos el día de mañana. Pasen una feliz tarde. Gracias, igual para todos. Adiós. Gracias, buenas tardes.